Estuvimos revisando la clase anterior el tema de la democracia moderna y su significado radical. Vamos a completar esta perspectiva de la democracia moderna analizando algunos elementos puntuales de esta perspectiva. Vamos nosotros a delimitar claramente a qué nos referimos con esta visión, para lo cual ustedes debían tener en cuenta lo dicho desde los procesos históricos. Y consultamos y revisamos directamente lo que se refiere a Dracón, Solón y las perspectivas históricas. Ya sabemos que los dos son legisladores atenienses y demás consideraciones. Pero para poder comprender la democracia moderna es importante delimitar algunos elementos. Vamos a ver cuáles son, de lo que ustedes han consultado, las características de sus leyes. ¿Cómo era la característica propia de la ley de Dracón? ¿Qué le caracterizaba su normativa? Camila Pulido, ¿qué me dice sobre Dracón? ¿Cuál era la característica de su normativa? Esto nos permitirá guiarnos hacia lo que es propiamente la democracia moderna. A ver, Camila Pulido, ¿qué me dice usted? Perdón, no le escuché. Felipe, a ver, ¿qué encontró? Dracón fue un legislador de Atenas que ocupó el cargo de arconte epónimo. ¿Ya? ¿Y cuál fue la característica de su normativa, de la ley? Y imponía la autoridad del Estado y los derechos eran basados en costumbres y tradiciones. Gracias, Felipe. Autoridad del Estado. Pero esta autoridad fue de carácter, ¿cómo decirlo?, de una forma muy fuerte para el pueblo. Fue una forma muy autoritaria de tomar la normativa. ¿Cree usted, Alejandro Sevilla, que todavía tenemos una autoridad fuerte del Estado que nos pone normas, que nos dice qué hacer, donde no podemos opinar? ¿Qué le parece? Las normas que pone el Estado no son las leyes que impone. Así es, las leyes que impone. ¿Le parece que esas leyes son parecidas a las de Dracón? Es decir, normas donde el pueblo no puede opinar en la actualidad. ¿O Sí. sí, sí podemos? Sí, son normas que no se puede opinar. ¿Por qué? No, o sea, Lo que usted crea. sí. Simplemente deme una razón. No, no es que son. No, me trabé. A ver, son normas que sí se pueden. Espero. No hay problema, tranquilo, no pasa nada. Vamos organizando nuestras ideas. La pregunta, ¿cuál es? Decimos que Dracón plantea la perspectiva que la autoridad del Estado se superpone a las perspectivas del pueblo. Aun cuando Dracón fue un legislador ateniense que intentó cambiar la perspectiva centrada en la relación Estado-Iglesia, por ponerlo de alguna forma, Estado-religión, Dracón, aun así, si recordamos, sus leyes fueron muy drásticas, fueron muy violentas, todavía se mantenía la perspectiva de la élite. Podemos considerar que hasta la actualidad la democracia se instaura así. Democracia. Se instaura de esta manera como Profe, no. autoritaria. Dígalo. No, porque antes por no cumplir una orden se esclavizaban las personas y por no cumplir una orden, que tal vez sea. Bueno, se me entrecortó algo, pero de lo que usted dice. En la antigüedad, la normativa era tan fuerte que las personas no podían dar su punto de vista.
Bueno, entonces en la actualidad, en lo que llamamos democracia moderna, ya no vemos este autoritarismo. ¿Alguien que tenga otra opinión, otro criterio? Bueno, por lo tanto, Dracón es una perspectiva de cambio, pero no es la que mayormente nos ha servido para entender la democracia moderna. Aileen, ¿qué me dice usted? ¿Qué decía Solón? ¿Cuál era la característica de sus leyes? Se caracteriza por la variedad de reformas agrícolas, abolición de la esclavitud por deudas, nuevo estatus para el matrimonio, libertad, políticas económicas que amparaban a agricultura. Ya, hay una serie de reformas, las que usted ha detallado. Estas reformas se van a fundamentar principalmente en el pueblo, donde la normativa o la perspectiva más importante que recalca la compañera, y me parece que dentro de las reformas la más importante es la abolición de la esclavitud por deudas. Por lo tanto, dejamos a Dracón dentro de su perspectiva y nos vamos a fundamentar en Solón, quien es el que va a ir guiando estas perspectivas. Posteriormente vimos a Aristóteles, vimos algunos elementos de la Roma, como la República, el Renacimiento y algunos elementos que vamos a ir puntualizando. Ahora, dentro de esta perspectiva, nuevamente regresamos a la pregunta, ¿qué es pueblo? ¿Qué se entiende por pueblo? Si aquí le va a dar prioridad Solón desde la época griega, obviamente que los griegos entendían al pueblo solo a los hombres, a los ciudadanos, pero realmente, ¿qué es pueblo? ¿Qué entendemos por pueblo? Para poder entender la democracia, si esto es el poder del pueblo y su significado radical está en la propia significación o el propio significado de la palabra, ¿qué es pueblo? ¿Qué entendemos por pueblo? Un lugar habitado por un conjunto de personas. Un lugar, ya, pero aquí no estamos hablando directamente de un lugar. Tal vez de ese conjunto de personas, sí, acepto esa consideración. Pero esas personas, ¿quiénes son? ¿Todos? ¿Solo los ciudadanos? ¿Solo Seres los... humanos. todos los seres humanos? Ya, muy bien. Si decimos que por pueblo conformamos todos los seres humanos, voy a poner un ejemplo que estuvimos nosotros algo hablando. Constitución de 1830 del Ecuador. Es la primera constitución del Ecuador como tal e instaura al Ecuador como una república. ¿Creen ustedes que todas las personas, todo el pueblo participaba aquí en el Ecuador de 1830? Vamos pensando sobre esto. Y para puntualizar algo, les voy a poner cuál era la característica de la ciudadanía en 1830. ¿Cómo es el ser ciudadano? Para ser ciudadano en 1830 debía cumplirse las siguientes características. Ser varón, estar casado, saber leer y escribir, más allá de eso, poseer riqueza. Hablamos directamente de riqueza económica. Puntualmente se habla de que se debe tener ciertas características que establece la Constitución. ¿Qué pasa con el resto del pueblo? Entonces, ¿no es pueblo en esta época? ¿No puede participar? Miren lo que dice Solón. Una de las reformas principales, además de la abolición de la esclavitud, es que el pueblo pueda participar. Es verdad, ellos consideraban una perspectiva de pueblo, pero ya viene instaurándose. ¿Qué pasa antes de 1830?
comparándolo con otro punto, además de lo que dice Solón. Revolución Francesa. ¿Alguien recuerda la fecha de la Revolución Francesa? ¿Año? ¿Fecha? 1820. No. Revolución Francesa. 1789. ¿Cuáles eran los ideales de la Revolución Francesa? Igualdad. Libertad y fraternidad. Libertad y fraternidad. Esos son los ideales de la Revolución Francesa de 1789, en los que se planteó la Declaración de los Derechos del Ser Humano, principalmente los derechos del hombre y el ciudadano, pero después se plantearán los derechos humanos, pero es un principio. Nosotros tenemos en 1822 la batalla de Pichincha, la batalla que pone fin a la colonia española. Estoy poniendo algunas fechas, ya van a ver por qué razón. En el Ecuador, por lo menos, Pichincha. Anteriormente se dio la consideración del primer grito de independencia en 1810. Todos estos elementos, 1822, primera constitución, primer grito de independencia, están fundamentados en los ideales de la Revolución Francesa, porque, por ejemplo, los próceres de la independencia, los guías de la primer grito de independencia y los pensadores de la batalla de Pichincha, por ejemplo, del primer grito de independencia, Eugenio Espejo, eran ilustrados. De la misma forma que los que generaron la gesta de la Revolución Francesa. Y si los ideales eran la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿qué pasa en el Ecuador cuando se instaura esto como ciudadanía? ¿Pueden todos participar? ¿Qué grupo realmente puede pertenecer a esta consideración? Solo los de alto cargo, como mandatarios y ministros en ese entonces, no se cumplen. Ya, los que tienen un alto rango, una élite. Acuérdense lo que decía Solón. Dentro de la perspectiva, la ruptura de las élites, los derechos políticos basados en las élites, es lo que la democracia quiere romper. Pero el Ecuador, desde 1830, se llama República del Ecuador. ¿Qué significa? Que tiene las mismas consideraciones República, de la República Romana. ¿Qué significaba República? Res publica. ¿Qué significaba República? Res publica, en latín. ¿Cuál era el significado? ¿Qué significado tenía? Díganlo así rápidamente, díganlo. ¿Qué significaba república? Lo vimos en otras clases. Viene de dos palabras latinas. Res publica. No me digan que no se acuerdan. ¿Qué significaba república? Casa de pueblo. Que pertenece al pueblo. Ya, que pertenece al pueblo. No casa, sino cosa del pueblo. Cosa. Nuevamente aparece la palabra pueblo. Cosa del pueblo, res regis en latín significa cosa pública, cosa del pueblo, que le pertenece al pueblo. Por lo tanto, volvemos a la misma consideración. Entonces, ¿qué se entiende por pueblo? Nos dice el compañero, son todos los seres humanos. Pero ¿por qué instauran esta consideración?
si en 1830 se basan en los ideales de la Revolución Francesa, la batalla de Pichincha se basa en la Revolución Francesa, ¿por qué el Ecuador instaura esta perspectiva? No incluyeron a los indígenas, a los afrodescendientes, a las personas desligadas de los caracteres elitistas, y solo fue para una parte del pueblo. Ha generado muchas consecuencias sociales, como la lucha social. Por lo tanto, la consideración de pueblo en estas épocas no es la que nosotros conocemos. ¿Quién era pueblo? Si es república, hablamos del pueblo, pero realmente el pueblo no tenía participación, porque para ser ciudadano había que cumplir ciertos reglamentos. Por lo tanto, la democracia moderna y el objetivo de haber hecho este recuento de puntos que se interrelacionan dentro de las épocas es comprender claramente que la democracia no es que un momento se dio la revolución y todos los países se adhieren. No es que en el Ecuador nos basamos en los ideales de la Revolución Francesa y listo, se da la democracia moderna. La democracia moderna es un proceso y es un proceso que ha llevado años, que tal vez en la actualidad todavía no llegamos a una democracia como quisiéramos. Por lo tanto, en comparación, desde 1830 en el Ecuador, la primera constitución, para llegar a la consideración propia de una democracia moderna, una democracia fundamentada directamente en la perspectiva de los derechos, tienen que haber pasado, por lo menos en el Ecuador, muchos años. Por lo tanto, la democracia moderna, solo poniendo el ejemplo del Ecuador, podemos nosotros visualizar algunos países alrededor del mundo que todavía no llegan a esta consideración de democracia moderna. Tiene que pasar, en el caso del Ecuador, de 1830, recién a la Constitución de 2008, para hablar de un Estado de Derecho. Y aún así, no hemos alcanzado, creo yo, todavía el Estado de Derecho. ¿Qué conlleva un Estado de Derecho? En el cual los derechos y los deberes de las personas estén planteados de una forma eficiente en la práctica, que no sea solo la Constitución, pero por lo menos en esta Constitución se habla de eso. Esta Constitución es garante de derechos, por lo tanto se relaciona directamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde la Constitución de 2008, el Ecuador reconoce todos los elementos de la Declaración de los Derechos Humanos. Otorga a todas las personas la condición de sujeto de derechos. ¿Qué implica ser sujeto de derechos? Que yo puedo opinar, decidir, participar, elegir, sin ningún tipo de discriminación. Sobre todo, ser sujeto de derechos es eliminar la discriminación. ¿Cuál es el objetivo entonces final de la democracia moderna, de la democracia como deberíamos entenderla hoy en día? Directamente la perspectiva de la democracia moderna será, por lo tanto, alcanzar un Estado de Derecho donde los sujetos de derecho puedan participar sin ningún tipo de discriminación. Vamos a ver las formas de expresión de la democracia para poder cerrar esta temática. Sin antes enfatizar estos temas, no se olviden que estamos analizando esta perspectiva con una finalidad, principalmente la finalidad de analizar este tema o del recuento que hemos hecho desde Solón, desde Dracón, es comprender que la democracia moderna, primero, es un proceso en el tiempo que ha llevado muchas luchas sociales,
que el hecho de la independencia, por ejemplo, en nuestros países, no eliminó la discriminación, que tuvieron que existir otros procesos, que la misma guerra mundial no eliminó esta perspectiva, que tuvieron que incluirse, por ejemplo, procesos de lucha indígena y demás consideraciones en el Ecuador. Por lo menos, y a nivel mundial, también ha habido muchos procesos de este estilo. Las formas de expresión de la democracia. Las formas de expresión de la democracia tienen que ver con dos consideraciones. En cuanto a las formas de gobierno, y a las formas de vida, la forma de vida en general. Por lo general, nosotros hablamos, cuando pensamos en democracia, ¿qué decimos? ¿Qué es la democracia? El poder en el pueblo, que las personas puedan opinar. Y los mecanismos para que el pueblo participe principalmente es el voto. Y solo con eso nos quedamos, solo es esa nuestra perspectiva y conlleva muchas cosas más. Las formas de gobierno, principalmente gobierno del pueblo y sobre todo la perspectiva del voto que nos permite a nosotros alcanzar decisiones populares. Elegir y ser elegidos es la consideración de las formas de gobierno a través del voto, que se alcanza por decisión popular. En la forma de vida, directamente como formas de expresión de la democracia, decimos que lo que se quiere alcanzar es principalmente esta forma de vida en paz. Una vida de paz, armonía. Es decir, tener un equilibrio. Y sobre todo, eliminar todo tipo de discriminación. A esto llamaremos directamente nosotros, o propiamente nosotros ya, democracia moderna, cuando se cumplan estos elementos. Una democracia moderna, en su sentido radical, está basada en los principios de respeto total al otro. Por lo tanto, aquí en la forma de vida, si hablamos de no discriminación, directamente estamos hablando de respeto a todas las partes, opiniones y puntos de vista, donde la igualdad, la libertad y la fraternidad, que eran los ideales de la Revolución Francesa, deben plantearse de una forma necesaria. Con esto vamos a ir cerrando, y desde otro punto de vista, el significado radical de la democracia moderna implica básicamente la inexistencia de títulos de gobernantes, el principio principal de eliminar los linajes y todas estas consideraciones que ya nos decía Solón. Debemos eliminar todo tipo de linaje, de estatus social, de títulos, para hablar realmente de democracia. La democracia radical, en su significado radical, entonces habla principalmente de la no discriminación y de la eliminación de todo proceso que divida la sociedad en clases. Con eso vamos a terminar esta parte. Vamos a ver la siguiente clase, la ciudadanía en la democracia moderna, cómo se instaura el concepto de ciudadanía en la democracia moderna. Y con eso terminamos esta clase. ¿Dudas?